Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les saluda el tecnólogo en sistemas Carlos Palacios de PC Fácil Digital. Les invito a que se suscriban y vean todos mis videos. Hoy les voy a enseñar a solucionar el problema de conexión a internet. En mi caso, mi red es Gunet Carlos y en esta ocasión me está saliendo sin internet, a pesar de que está correctamente ingresada la contraseña. Si a ustedes ni siquiera les aparecen las redes disponibles aquí, ahí ya es otro problema. Puede ser un problema de controladores, de drivers. Y para solucionar ese problema les dejo un video acá abajo en la descripción de cómo instalar los drivers. Pero si su problema es como el mío, que no tienen internet pero sí les aparecen las redes, ahí van a tener que aplicar lo siguiente, ¿no? Se van a dirigir acá abajo en la barra de tareas a el icono de red, le dan clic derecho, configuración de red e internet, le dan clic y aquí me dice que no estoy conectado a ninguna red. La red Wi-Fi o Wi-Fi, como ustedes ven, me dice sin internet. Me voy a dirigir acá abajo en donde dice Wi-Fi, conectar, administrar redes conocidas. Está activado, le doy clic aquí y me aparecen más opciones. Aquí en donde dice propiedades de Gunet Carlos, que es mi red Wi-Fi, está sin internet. Le doy clic aquí, ustedes también denle clic a las propiedades de la red, como se llame su red. Yo le doy clic y aquí tenemos las opciones de configuración, en este caso de nuestra red. Primeramente me aparece la asignación de la dirección IP, que en este caso está ingresada de forma manual. Aquí tenemos la dirección IPv4. Una dirección IPv4 no es nada más que el número de IP que identifica a su computadora, a su dispositivo dentro de la red local, dentro de la red de su hogar, llamémoslo así. Y el número de su máquina generalmente es el último dígito que está luego del último punto. Todas las redes son 192.168.0. Y al final va el número de su dispositivo. El número del dispositivo puede ir desde el número 2 hasta el 254. ¿Por qué no el 255? Porque el 255 le pertenece a la máscara IPv4, que es 255.255.255.0. Es por eso que el número de IP de cada dispositivo va únicamente desde la 2 hasta la 254. ¿Por qué desde la 2? Porque también la puerta de enlace predeterminada es siempre la número 1. Aquí en este caso la puerta de enlace de IPv4 me dice 192.168.0.5. Aquí está el problema de la configuración de red manual. La puerta de enlace predeterminada nunca puede ser la 5. Siempre, en todas las redes, es la número 1 la puerta de enlace. Entonces aquí está el problema. Lo que tenemos que hacer es cambiar la puerta de enlace y solucionaremos el problema. Para solucionar este problema entonces le doy acá a editar en la parte derecha. Como ven está configurada de manera manual, pero también se puede colocar de manera automática con el DHCP. Si ustedes quieren evitarse la configuración de IPs, simplemente denle clic automático y no tienen que hacer nada más. Pero yo les voy a enseñar a configurar correctamente la dirección IP manual. Como les había dicho, la IP es la 254, la máscara de su red está bien, pero la puerta de enlace es la incorrecta. Siempre es la número 1 la puerta de enlace. Siempre es 192.168.0.1. Entonces ahí estamos bien en este caso. Si yo simplemente le doy a guardar ahí, ya debería solucionarse mi problema de conexión. Si yo me voy acá a las redes disponibles, ya me aparece conectada. Se conectó automáticamente. ¿Por qué? Porque ya coloqué correctamente la puerta de enlace. Vamos a ver, ahí está conectada segura, dice, ¿no? Si yo cambio, por ejemplo, o coloco un número mayor al 254, por ejemplo 255, le doy a guardar, ahí ya voy a tener un problema. Voy acá. Sin internet, como ustedes están viendo. Simplemente, ¿por qué? Porque coloqué en cambio ahora mal la dirección IP. Coloqué la 255 para mi número de computador, pero esa está utilizada ya por la máscara de su red. Es por eso que no me funciona. Voy a colocar otro, por ejemplo el 8, y le doy a guardar. Con esto ya se va a solucionar el problema de conexión a internet. Desconecto y vuelvo a conectar y el problema estará resuelto. Simplemente es una cuestión de configuraciones de IP nada más. Ahora, también ustedes, para evitarse configurar todos estos números de aquí, si se les hace difícil, simplemente acá en configuración ya no van a colocar manual, sino que le van a dejar el DHCP automático, ¿no? Le damos automático DHCP, le doy a guardar y con esto me aparece aquí que la asignación de IP es automática, ¿no?
Ahí cada vez que su computador se conecte a la red, va a elegir una IP dinámica que va a cambiar, que va a variar cada vez que se conecte. Ya no es necesario que ustedes estén ingresando de forma manual la IP. Y también les va a funcionar sin ningún problema. Si desconecta y vuelve a conectar, debería funcionar. ¿Por qué? Porque está habilitado el DHCP. Miren, ahí está funcionando correctamente. Algo también que les quería indicar es que si aún así no se conecta a su red, no les funciona, pueden aplicar lo siguiente. Ustedes ingresen a la consola de comandos o símbolo del sistema, le dan clic derecho a ejecutar como administrador para tener todos los permisos. Y aquí van a ingresar el comando que sirve para realizar cambios en su red, que es el comando ifconfig, como ustedes lo ven en pantalla. Si ingresan ifconfig, le dan enter, les aparecerán las características de su red. Aquí tenemos el adaptador Ethernet que sirve para conectar por cable, está desconectado. Tenemos otro inalámbrico desconectado. Aquí también tenemos otro desconectado, pero tenemos el adaptador de LAN inalámbrico Wi-Fi que sí está conectado, que es el que nos está funcionando, que es el que tiene esta dirección IPv4 de aquí, la máscara de su red y la puerta de enlace que siempre es la punto 1. Ustedes ingresen ifconfig, asimismo espacio, la barra invertida y el signo de interrogación. Le dan enter, con esto podrán ver todos los parámetros que se pueden aplicar con ifconfig, ¿no? Entre ellos está el comando release, que es el que vamos a aplicar hoy. Este sirve para liberar la dirección IPv4 para el adaptador. Asimismo, el comando renew, que sirve para renovar la dirección IPv4. Y también el comando flush DNS, que es el que vamos a utilizar para que para purgar o liberar la memoria caché de resolución DNS. Voy a ingresar el primer comando entonces, ifconfig espacio, la barra invertida y el comando release. Le doy enter y con esto estamos liberando las conexiones. Como ven, todas las conexiones están libres, adaptador de LAN inalámbrico Wi-Fi, en este caso ya no me aparece ninguna IP. ¿Por qué? Porque acabo de borrar o liberar todos los adaptadores. Una vez que estén liberados, lo que vamos a hacer es renovar. ¿Con qué? Con el comando renew. Entonces ingresamos aquí, ifconfig unido, espacio, la barra invertida, renew. Ahí está, le doy enter. Finalmente, vamos a escribir un ifconfig, espacio, la barra invertida y flush DNS unido, ¿no? Ifconfig espacio barra flush DNS. ¿Para qué? Para liberar o vaciar la memoria caché de resolución DNS. Le doy enter y me dice se vació correctamente la caché de resolución DNS, ¿no? Con eso le damos exit para salir. Listo. Y pues amigos, como siempre digo, esto ha sido todo el video por el día de hoy. Si les ha gustado, recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar y esperar el próximo video. Nos vemos amigos. Chau, 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 chau. Chau.